Buenos días de sábado por la mañana. Son las 10:30 de la mañana. Y estoy de recién levantada. Ponerme a grabar con esta cara no lo llevo muy bien. Porque yo tengo sueño, ¿vale? Y estoy como un poco todavía apamplada. Estoy como. Pero bueno, es que así me levanto yo. Así me vais a conocer a mí. Anoche lo pasamos súper bien. Me encantó el plan de anoche, chicas. Me encantó muchísimo. Me embollo peludo. Ven. Dame tú un besito, de besito. No. Mirad, mirad qué peluchito. Por cierto, nos vamos a Ronda. Es que mis padres no se libran de nosotros. Además, mi madre y mi padre ya están de vacaciones y ya está. Y vamos allí a estar todos en familia. Y el lunes se vienen a Nerja, así que voy a estar con ellos casi toda la semana. Buenos días. Buenos días, ¿qué estás Estoy preparando el haciendo? desayuno, escuchando un podcast. Uy, qué buen edito Sí. eres. Dame un beso, dame. ¿Estás viendo bien? Sí, Cari, Dime. yo no quiero ir a la piscina hoy sin un unicornio. Sin un unicornio. Pues, ¿para dónde? Y los chinos lo vi el otro día, valen 34 euros. Entonces, ¿qué hacemos? Es un unicornio demasiado brillante, ¿no? Yo creo que sigue mucho por un unicornio, Sí. ¿no? ¿Qué hacemos? Un donetito. ¿Un donetito? Pues venga. Un donetito de Homer Simpson. Vamos por un donetito de Homer Simpson ahora. Bueno, chicas, ya nos hemos vestido y vamos a llegarnos a Mercadona a comprar pulpo, que nos apetece muchísimo para ponerlo a la plancha en el campo. Y vamos a buscar el donetito. El donetito que es un flotador de Don, ¿sabéis? Pero. Y nada, que nos vamos ya, que vamos a llegar hiper tarde. Nos vamos a Ronda, nos vamos a Ronda. Hoy vamos con cuerpo de piscina, de barbecue, de almuerzo marinero. Hemos comprado pulpo, vinito blanco. Hemos comido. No tenemos cisne, ¿vale? Pero. Ni cisne ni donetito glaseado. Pero hemos encontrado como una especie de 8 para sentarse dos. Bueno, te puedes sentar dos porque tiene así para poner su cuello y todo, pero también puede ponerse uno en el 8, ¿verdad, Cari? Eso ya no me he fijado. No me he fijado Claro, en vez de ponerse dos, uno para cada Sí, lado, ajá. se puede tender Ah, uno, mira. yo creo, ¿no? Pues nada, lo ganan Que los señores sea cuando estoy inflado. posible o no, es otra cosa. Qué guay. No, o sea, no es un unicornio, ¿vale? Eso hay que empezar desde ahí. Pero es muy guay porque podemos estar dos en la piscina intentando ahí montarnos. Ahora se monta uno, se cae el otro. Eso es muy divertido. Así que nada, súper con un montón de ganas de llegar al campo. Son las 12:36 minutos. Hoy vamos antes que si nos hubieran. Sí. Bueno, vamos muy antes. Los peluchitos van ahí, mira qué cara. Tire, ¿estás contento? Él sabe cuando vamos al campo, se pone muy contento. Y nada, muchas ganas. Y va a ir mi hermana, va a ir Pablo, van a estar mis padres, vamos a estar todos muy guays. Bueno, pues ya estamos en Ronda y al final han cambiado de planes porque al final, eso, mis padres iban a estar solos este fin de semana y nos hemos ido apuntando mi marido y yo, mi hermana y el Pablo y al final todos aquí nos hemos juntado en el campo y han decidido mis padres cambiar de planes y al final hemos llegado aquí con el pulpo, los mejillones, lo otro y dice, pues guárdalo que para esta noche porque hoy no, hemos cambiado de planes y creemos que vamos a comer fuera, pero no sabemos dónde. Y mirad yo qué pintas traigo. Pues eso, de piscina que me había puesto el bañador
Y la el gorrietito, el pelo así de una cola. Así que nada, eso es lo que hay. Hemos quedado todos en la puerta de mi casa y aquí viene la Albi. Que todos vais súper guapetitos menos yo, que voy Sí, de claro. feíta. Va súper bonita. Sí, voy, vaya. Sí. ¿Qué te ha pasado? Una hija gaje del oficio. ¿Y eso? ¿Qué te ha hecho una 15? Sí. Hola, Albi, ¿por qué no me has dicho nada? ¿Qué te voy a decir? Sí, es una Hola. tontería. Buena. Chicas, ¿habéis visto qué sitio tan chuli? Es un sitio así como es una venta que hay aquí en cerca de la ciudad de Ronda. Le digo ciudad porque tiene muchos habitantes, pero para mí siempre ha sido mi pueblo, mi ciudad. Y la verdad es que hemos comido súper bien, era como todo un emparrado chulísimo. Hemos comido así como casero, súper, súper bueno. Y bueno, pues si estáis por Málaga y venís a visitar Ronda, que sepáis que es una muy buena opción, solo para el mediodía, porque por la noche este año no abren. Así que nada, hemos estado súper bien. Son las 4:30 de la tarde. Vamos a recoger a los perrillos al piso y la cena, que también la hemos dejado allí, que ya sabéis, el pulpo, los mejillones, el vino, todo. Y nos vamos para el campo a inflar el flotador ese y a montarnos y a disfrutar pues del sábado por la tarde en la piscina. ¿Os habéis dado cuenta que soy hiper feliz cuando venimos a Ronda? Por cierto, chicas, que sé que hay una chica que se llama Ana Pérez que me dijo que los rosas me sentaban mejor que los morados. Así que bueno, pues esta toma se la dedico a ella que me lo comentó. Y ya aprovecho para deciros que la labial es este de Maybelline, que es un super state 14 horas y la verdad es que dura muchísimo. Tiene un es hidratante pero a la vez de aspecto mate y aguanta muchísimo y es súper súper cómodo y huele a chuche. Es el Neverending Pink, el 110, y la verdad es que queda muy chulo y lo llevo siempre en el bolso para llevar rosas, no solo morados ni rojos, rosas también. Hemos recogido a los peluches. Mira que contento el tire, Cari. Tiene una cara de felicidad. Ya no ha aullado y todo en la casa, le encanta cuando va a saber sí, que vamos al campo. Es verdad, habla y todo y dice feliz. Culetito de Romediales. Romeo. Romedo. No enseñes más las nalgas. Directos al campo, por cierto. He llegado a la casa y he tenido una necesidad de tumbarme en la cama. Pero no, porque si no. Chicas, estamos en el campo y lo estamos pasando genial. Hemos hinchado el 8 este que hemos comprado para dos personas y está chulísimo, pero es que nos hemos metido todo en la piscina y no tenía quien nos grabara. Pero lo hemos pasado genial y voy a llamar a FM Cantero porque se fue hace un rato ya a correr y ya estoy un poco preocupada porque no llega, entonces no sé. No sé dónde estará. Y estoy un poco. Ah, pues mira, acaba de publicar una foto en Instagram de dónde está. ¿Veis? Está por un campo. Paisajes de Ronda. Así que nada, me quedo tranquila. Buenas noches. Mirad qué pelito así. Ya hacía unos días que estaba más tomada, pero.
Bueno, son las 12:25 de la noche y volvemos a casa. Y nos encanta volver por este camino. Veréis. ¿Veis? Porque es así como muy fantástico. ¿Os imagináis que un día se nos aparece aquí un ovni, por ejemplo? ¿O un hombre lobo? ¡Uy, qué miedito, eh! Pues no, lo que normalmente se nos aparece son otros coches de frente. Pero siempre tiene esa magia y no sé, nos gusta. Nos gusta volver a casa por aquí. Así que nada, llamamos a casa y hoy vamos a despedir el vlog aquí ya porque yo tengo ya sueño. De hecho, en el campo hacía un montón de frío, así que... Ay, perdón. Que necesito mirar por el retrovisor. Claro, claro, yo no me he dado cuenta de eso. Perdón, perdón. Y nada, que eso, que yo tengo sueño, estoy cansada. Me he tirado hoy como toda la tarde metida en la piscina con el flotador, me lo he pasado genial. A ver si mañana a Cari le enseñamos a la chica el flotador, que está chulísimo, ¿a que sí? Ah, sí, sí. Sí, sí. Perdón, es que voy pendiente de la carretera, pero sí, sí. Está chulísimo, hemos hecho un ratito los dos y es lo más relajante que hay. Está chulísimo. Y mucho mejor que un unicornio. ¿Dónde va a parar? El unicornio con el cuerno te saca un ojo. Es que todo tumbadito en tu concho. Y ahí está tumbadito. Con su reposa cabeza y más todo. Más bien que nada, ya ves. Así que nada, pues eso. Que como siempre os digo, que nos vemos mañana más y mejor. Buenos días de domingo. Tengo que comunicaros que hemos batido el récord. Lo hemos batido. Son las 1 del mediodía y nos acabamos de levantar. Por supuesto, hoy no vamos a ir a desayunar porque nos da vergüenza ir a un sitio a la 1 del mediodía a desayunar. Así que hoy no hay desayuno, ¿eh? Eso va a la línea, bien, bien, para la línea. Y nada, así que nos vamos directos para el campo. Vamos a recoger, vamos a ponerle las correas a los perritos y nos vamos. Bueno, chicas, ya estamos aquí en el campo y os voy a enseñar el flotador chachi pirulero de este verano. Olvidaros de los unicornios, de los cisnes y de los donuts de Homer Simpson. Esto es lo que mola. Un 8 para compartir con una buena conversación. ¿Veis ahí? Es que mola mucho. Claro, se pone uno a cada lado. ¿Veis? Respaldo y respaldo y está súper chulo. Yo voy a ver si alguien me graba y me veis montada en el 8. Bueno, chicas, ¡ay! Acabo de salir de la piscina y es que hace una calor increíble. No tengo el reloj puesto y no sé a cuántos grados estamos, pero 30, de 30 para arriba seguro. Y es que está todo el mundo durmiendo la siesta y yo no tengo sueño. Así que nada, he estado un ratazo ahí en la piscina con el flotador nuevo. Que tengo una rabia increíble porque es que no puedo grabaros porque siempre que me meto no hay nadie para que me pueda grabar. Para que veáis lo guay que es. Pero sí que mi madre nos ha hecho una foto, así que os la pondré por aquí porque está muy guay. Es que es chulísimo. Es que ni unicornios, ni cisnes, ni donetitos de Homer Simpson. Hombre, ya. Y ahora que me he acordado, quería comentaros que hace algunos vlogs os dejé caer, os comenté que como FM Cantero va a tener que viajar ahora en agosto, no sé si una semana o un par de semanas, porque le tienen que dar una formación, no sé, fuera de España, yo me voy a quedar sola. Y entonces había pensado aprovechar ese tiempo para intentar perder un poco de peso, porque con FM Cantero lo que me pasa es que siempre, no sé, no me gusta hacer comidas tan de dieta como, no sé, así verduras y ya, porque él no sé, no le hace falta. Entonces me da cosa tenerlo tan sometido en la dieta cuando a él no le hace falta. Y claro, y si está él, pues me cuesta mucho más el privarme a lo mejor de comer cosas
que no debo, claro. Entonces voy a aprovechar esa semana o dos semanas que va a estar fuera para hacer dieta. Y me comentasteis que os dijera cómo lo iba a hacer, porque os dije que iba a hacer como un pequeño reto, ¿no? A ver si lo conseguía. Y me dijisteis que lo comentara antes de empezarlo para que empezáramos juntas, si os parecía bien mi método, a algunas. Y básicamente lo que había pensado es que, a ver, nosotros ya de normal comemos sano, ¿vale? Pero en lo que yo personalmente cometo el error es que como mucha cantidad. Mucha en el sentido de que, por ejemplo, si alguna vez he hecho lentejas, que es un plato súper sano porque son legumbres, y además le echo muy poco choricito, alguna vez en vez de echarle chorizo pues le echo un muslito de pollo, en fin, que normalmente solemos hacer dieta muy sana, ¿no? Pero eso, lo que os vengo a decir es que si hago lentejas no me basta con un plato de lentejas, es que a veces me he comido dos platos de lentejas y eso no es bueno. Entonces, lo que había pensado era seguir más o menos con mi dieta normal, porque ya de por sí yo como saludable, como mucho más pescado que carne, muchas verduras, entonces creo que lo hago bien, pero que cometo el error de comer mucha cantidad. Entonces había pensado seguir comiendo igual o más o menos igual, pero comiendo en platitos pequeños, es decir, en lo que normalmente comería un niño, los platitos pequeños, pues ahí es donde yo quería probar a ver si perdía peso, porque si por ejemplo hago una ensalada, pues en un platito pequeño, acompañado de un filetito pequeño de pollo con acompañamiento de verdura, pero todo muy en un platito pequeño. Y creo que eso me va a ayudar mucho a perder peso, seguir comiendo sano, y creo que eso podría ser muy buena opción. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna sugerencia? O sea, ¿pensáis que sería demasiado drástico? Yo creo que estaría bien, porque en el desayuno lo que suelo comer es una tostada. Antes comía dos tostadas, ya ahora lo que hago es como una tostada con el café. Yo creo que eso está bien para el desayuno, que no es... a mí no me gusta hacer cosas así peligrosas ni nada, y yo creo que eso está muy bien. Pero eso, todo en porciones más pequeñas, ¿no? Más reducidas, pero sin dejar de comer en ninguna ocasión ni nada de lo que mi cuerpo necesita. Así que no sé, ¿qué os parece? ¿Os animaríais a hacer eso? Yo es que pensaba que FM Cantero se iba a tener que ir ya a partir de septiembre, entonces para mí pensaba que iba a ser más fácil, pero si lo va a tener que hacer, si se va a tener que ir en agosto, hacerlo en agosto va a ser como más complicado, ¿no? Aunque yo, si él se va, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a intentar hacer. Pero no sé. Agosto es como... Además, si él se va, yo creo que me vendré aquí a Ronda. No sé, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Puede ser buena idea? No sé, ¿creéis que estaría bien? ¿O por el contrario, pensáis que es muy drástico? ¿Drástico? ¿Drástico? Bueno, no sé, me encantaría que en los comentarios me dejarais alguna opinión que tengáis al respecto con las dietas. Ya os digo, yo no voy a dejar de comer ni carne, ni verdura, ni pescado, ni frutas, ni nada de eso. Simplemente, más o menos como lo hago igual, pero en cantidades mucho más pequeñas. Estoy con tu madre. Pero tú estás loca, ¿eh? No, es que se quiere ir para el lado. Claro, la salida más... Cógelo tú. Pero te ponle ahí un poco que se vea de nada. Bueno, pues son las 9 de la noche. Y nos volvemos ya para Málaga. Y bueno, quería comentaros que siempre... volvemos a Málaga o venimos a Ronda, nos encanta escuchar podcast de El Espacio en Blanco. La verdad es que están muy interesantes, pero los que de verdad nos gustan un montón son los de Nadie Sabe Nada,
de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que son súper divertidos. Y bueno, pues si no la habéis escuchado, os animamos a que paséis por iVoox o en iTunes, que están todos, y escuchéis algunos, porque seguro que os vais a enganchar. Están también en YouTube, por si los queréis ver. Es verdad, están en YouTube y se pueden ver. Que creo que están también el programa de El Terral, que también es así como parecido, está muy chulo, pero el de Nadie Sabe Nada también lo podéis ver en YouTube, ciertamente, sí. Y nada, volvemos a casa con un podcast. Hoy en este caso escuchamos Espacio en Blanco, que se llama Apocalipsis, el tiempo del final. ¿Qué pasa? ¿Que vamos contentos hoy? Bueno, amores, ya estamos en casita. Lo primero que he hecho ha sido ponerme el pijama de un Romediales y estoy preparando la mesa del desayuno para que Femia Cantero se cambie también, se ponga el pijamita y se ponga fresquito. Hoy ha estado muy guay porque nos hemos duchado en el campo y la verdad es que mola un montón porque ya llegamos a casa duchados y fresquitos para ponernos el pijama. Estaba rellenando el bote del café y es que no me digáis que no es un auténtico placer. ¡Oh! Oler el paquete del café. Me encanta. Así que nada, mañana volvemos a la carga, a la semana. Voy a poner ahora a subir el vídeo ya que vais a ver mañana, que es el del jueves pasado. No veas que follón, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ustedes os entendáis bien, ¿verdad? No voy a subir ni los sábados ni los domingos vídeo, pero sí que estoy grabando. Y nada, la verdad es que, bueno, pues ahora vamos a ver una peli y creo que FM Cantero tiene un poquito de hambre, así que no sé qué vamos a cenar. Ahora le preguntamos. Bueno, al final vamos a comer frutita y un yogur porque Fime Cantero tenía hambre, pero yo no tengo mucha, entonces pues frutita. Y vamos a buscar una peli, no sé si en HBO o en Netflix. ¿Tú tienes alguna en tu lista de pendientes? No, la verdad es que no. ¿O te apetece alquilar una de iTunes? Buscamos alguna del iTunes. A ver qué novedad hay. Pues sí. Una pastelería en Tokio, esa ya no hace tiempo que salió. Bueno, tampoco esto va a todos los estrenos sí o sí. Redemption. ¿Tenéis sugerencias de pelis para alquilar en el Apple TV? ¿Alguien ve el Apple TV? Bueno, chicas, son las 12:30 de la noche. Y nos vamos a dormir. Así que nada, os mando un beso y nos vemos mañana más y mejor.